Askapenak 30 urte bete ditu eta urriaren 7an Berriozarren ospatuko du urtemuga hau egun osoko egitarau batekin. Denbora guzti honetan, askok izan dira antolakunde internazionalista honetan parte hartu izan dutenak, eta askoz gehiago euren brigada internazionalistekin munduko herrialde ezberdinetara joan direnak. Finales de los 70 y principios de los 80, no sé, había muchísimo movimiento, muchísima ilusión, queríamos cambiar el mundo, ¿no? Y el movimiento internacionalista era un movimiento importante, ¿no? Entonces yo empecé a militar, de hecho, en comités internacionalistas y fui a trabajar como brigadista a Nicaragua en los 80. Y a la vuelta me comprometí a trabajar en el movimiento internacionalista y entonces se produjo un debate importante que no se había dado hasta ahora, a pesar de que la aportación que había hecho al internacionalismo, el proceso de liberación del pueblo cubano y del pueblo nicaragüense había sido muy importante, en Euskal Herria no habíamos conseguido teorizar siquiera todavía el paso, para dar el paso al cambio de concepción de lo que era el internacionalismo. En aquellos años pues, entendíamos más la solidaridad desde un punto de vista casi caritativo, ¿no? de la caridad. Pero nosotros queríamos ir mucho más allá, queríamos conseguir la justicia social, queríamos acabar con las consecuencias que llevaban a los pueblos, a las tiranías, ¿no? Askapenak munduko beste herrialdetan ematen ari ziren nazio askapenerako prozesuak ez ezik, Euskal Herriko egoeraren berri nazioartean emateko jaio zela argitzen digu Poiok. Nosotros éramos personas comprometidas con ese proceso de liberación en nuestro pueblo y considerábamos que el internacionalismo debía ser concebido como un intercambio, ¿no? de solidaridad entre los pueblos que luchábamos por esa liberación nacional y social. Y eso fue lo que impulsó fundamentalmente el nacimiento de Askapena. Urte guzti hauetan zehar, Askapenaren brigadek bereziki Hego Amerika edota Palestinako bezalako herrialdeek bizitatu dituzte. Baina azken garaietan, Europari begira jarri da antolakunde internazionalista. Ni uda honetan Italian egon naiz, Uztailan joan ginen, bidaia baldi zuzan hasi genuen, notaf mugimenduarekin, eta gero Erromaraino jaitsi ginen, eta bide horretan bertako herri mugimendua ezagutu genuen, bai mugimendu okupa, bai borroka feminista, ikasle mugimendua, eta borroka sozial askotarikoak. Eta bagia esan irakasgai asko atera genituen hortik. Eta gero, bueno, brigaden bigarren helburua bertako ezagutzeaz gain da Euskal Herrikoa ezagutzera ematea, pizkat elkartrukea egiteko, ez? Eta egia esan Italian ibilbide oso luzea dute Euskal Herriarekiko elkartasunean, baina gogo handiak zituzten azken berriak entzuteko. Brigada hauek suposatzen dutena eta pertsona bakoitzean duen eraginaz mintzatu zaigu Poiok. Fomos a hacer una escuela en una zona rural y nos parecía en aquel momento que era muy importante lo que nosotros íbamos a hacer y sin duda lo era, ¿no? Pero yo creo que fue más importante lo que esos pueblos nos aportaron a nosotros, ¿no? Yo creo que cada vez que vas a un país y si quieres conocerlo de verdad, si quieres empaparte de qué es lo que sucede, es muchísimo más lo que te aportan que lo que tú puedes aportar, ¿no? Y es verdad que en esos países, o bueno, cuando sea cualquier otro país y dices Euskal Herria, mucha gente no sabe ni siquiera que existimos, ¿no? Entonces es muy importante también mostrar que existimos como pueblo, que somos un pueblo que estamos luchando por serlo y que llevamos más de 500 años en ello, ¿no? Brigadetan ikasten dena, Euskal Herrian zabaltzearen garrantzia azpimarratzen du Garazi Roblesek. Euskal Herria askatu nahi baldin badugu eta hemen proiektu independiente eta sozialista eta feminista bat egin nahi baldin badugu, beste borroken beharra ere badugula, beste herrien babesaz baldin badugu ez goaz inora, ez, eta asko ikasi aldugula beste esperientzietatik. Bertan ikusi duguna ez geratzea maila individualean, baizik eta gero kolektibizatzea, ez, eta eduki politiko bat izatea hemengo borrokak aberasteko. Marine Poio Askapena bezalako mugimenduen beharra nabarmendu nahi du. Creo sinceramente que el mundo está mucho peor que en los años 80, ¿no? A pesar de nuestro trabajo y a pesar del trabajo internacionalista. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante la aportación que hace Askapena a los procesos de liberación y creemos que es imprescindible que exista un movimiento popular fuerte y robusto para poder hacer frente a, ¿no? a esas injusticias que estamos viviendo como pueblo, nosotros y otros pueblos. Urriaren 7an, Berriozarren, internazionalista guztiak itxordu garrantzitsu bat dute.
Askapenak, bertan bere urrengo pausuak eta lan ildoak zeintzuk izanen diren publiko eginen ditu. Orain dela bizpairu urte, epaiketa prozesu bat pasa izan genuela, eta horren ondoren, eta absoluzioa lortu ondoren, lanean berriz normaltasunean edo hasi ginenean, barne hausnarketa bat eman zela, erakunde internazionalistaren barnean, eta 30. urte urren hau probestu nahi dugu gure lan ildoen aldaketa edo bai, lan egiteko moduen aldaketa aurkezteko, eta horregatik oso garrantzitsua iruditzen zaigu urriaren 7 Berrozarren egongo den ekitaldi politikoa, ze bertan hemendik eta aurrerantzean lan egingo dugun eremuetan eta lan egiteko era aurkeztuko dugulako. Ahotsa.eus